La ocupación hotelera en Córdoba alcanza el 60,75% durante este puente de la Asunción, unas cifras que están lejos de alcanzar la recuperación según apuntan desde el sector. AECOR sitúa estos números muy por debajo de las cifras de antes de la pandemia y de las previsiones de la primavera cuando se esperaba una cierta normalidad debido al avance de la vacunación. Sin embargo, los establecimientos de hospedaje de Córdoba apenas cubrirán 2/3 partes de su oferta, y eso supone perder un verano más y un agosto que, aunque no es el momento de mayor atracción de visitantes, sí que ha permitido siempre unos niveles de ocupación rentables y satisfactorios. En 2019, la ocupación de este periodo festivo alcanzó el 75%, sin ser puente porque el día 15 cayó en jueves y en años anteriores ha llegado incluso al 80%. La ocupación media de agosto se va a cerrar en torno a un 40%, un 25% menos que las cifras de prepandemia. A esta pérdida se suma que las tarifas se han rebajado entre un 15 y un 20% de media para el periodo agosto-septiembre, con lo que en muchos casos se está trabajando en umbrales de rentabilidad mínimos e incluso inexistentes. AECOR teme que el daño provocado este último año y medio sea irreparable para el sector, que se encuentra lejos de la recuperación.